¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de The Dailies, en el cual estamos en el camino y pues bueno, ahí bajamos un poquito la calidad de producción. No, nunca bajamos la calidad de producción. Tratamos de traerles algunos comentarios sobre algunas de las noticias más relevantes en lo que ocurrió en esta semana. Y bueno, como saben, ya finalmente se está estrenando. Ya el día de miércoles tuvimos los screeners internacionales. Creo que son los jueves los preestrenos y ya el viernes es las funciones en general prácticamente en todo el mundo. Ya saben que aquí en México de repente los estrenos se adelantan para el jueves en lugar del viernes, de la más reciente cinta de James Bond, una película que llega retrasada precisamente por cuestiones de pandemia, pero que pues sigue generando el interés. Y dentro de las cuestiones del interés, sigue viendo como cuál va a ser el camino que va a seguir ahora que la Metro-Goldwyn-Mayer fue adquirida por Amazon. Amazon ya ha dejado muy en claro de que va a seguir teniendo los lanzamientos primeros en cine. No es como si ellos fueran a mandarlo primero a streaming o day and date. Ellos han sido muy respetuosos precisamente con las películas que han adquirido para lanzarse de esta manera. Entonces no tenemos por qué dudar. Y pues la heredera de los Broccoli ha estado mencionando de que ahorita ni estén dando lata sobre quién va a ser el actor que va a sustituir a Daniel Craig como el siguiente representante del famoso superespía, el superagente secreto, ¿no? James Bond. Y es muy interesante esto porque a pesar de estos comentarios, no faltan las personas que les encanta especular y que están buscando para generar literalmente clics en los distintos titulares, en los distintos sitios o medios en los que trabajan, y vamos a especular qué es lo que deberíamos de hacer, porque todos sabemos que James Bond es una franquicia que honestamente ha pasado por distintos cambios y que ya debería de modernizarse, ¿no? Y concretamente quiero hablarles de tres lecturas. Una es, por ejemplo, de Scott Mendelson. Lo vamos a ver más adelante, es un poco más viejo. Pero vamos a arrancar con algo que es lo más reciente y es precisamente por IndieWire. Quienes leemos IndieWire sabemos que este medio tiene ciertas tendencias, son clickbaiteros, les encanta poner como que cierto tipo de juicio sobre los castings, sobre las películas, y tienen ciertas preferencias supuestamente en pro de la diversidad. Y dentro de lo que ellos están manejando, tenemos una nota escrita por Zach Scharf. El titular literalmente dice de que Bond, Ben Whishaw, el cual interpreta a Q dentro de la última saga de James Bond, dice que le encantaría que un actor gay reemplazara a Daniel Craig y sabe de dos personas que serían los ideales, ¿no? Entonces, pues bueno, es alguien que está trabajando en la franquicia cuya opinión a los directores de casting, a los Broccoli, a los productores y directores, les importa un carajo. Pero él tenía que decirlo y adivinen qué, IndieWire tenía que precisamente decir, porque dice, nosotros venimos a cubrir esto, vamos mucho en nuestro sector. Digo, no es como que únicamente este medio lo sigan personas del grupo LGBTQ+. Ahí estamos leyéndolos algunos de que seríamos blancos heterosexuales satanizables. Pero él menciona dos actores británicos abiertamente gay que serían ideales para interpretar al personaje, ¿no? Y nos da los nombres y sería Luke Evans y también Jonathan Bailey. Entonces, Whishaw dice que ambos serían un cast ideal para el personaje del 007 y pues a final de cuentas pues son sus propuestas. Ok, aquí hay dos detalles. Curiosamente, aunque IndieWire tiene ciertas tendencias, como lo mencionaba, con su manejo. De entrada, ¿a quién carajos? O sea, ya la Broccoli dijo ahorita ni se preocupen, el año que entra vamos a ver qué es lo que pasa con cómo continuamos con la franquicia. Pero no, tenemos que poner a fuerzas con nuestras agendas a quién queremos que esté representando en este agente. Porque es una figura de la cultura popular más popular dentro del manejo del cine y se ha trasladado a distintos medios. Y honestamente, bueno, ok, literalmente dentro de los perfiles de estos personajes está bien, son dos actores bastante capaces, si dan el perfil, si dan el look, va bien. Recordemos que previo a este se estuvo haciendo la puja, básicamente, en realidad no puja, sino se estuvo empujando, que sería una expresión más adecuada, sobre que queremos a una actriz y queremos una actriz negra y queremos otro tipo de personajes. Se estuvieron barajando muchos nombres, se estuvieron barajando también nombres de actores afrodescendientes, precisamente por ahí uno muy popular que parece ser el único actor negro cuyo nombre saben pronunciar los que manejan los medios, y ¿quién será? No me atrevo a decir su nombre, pero recientemente lo vieron en el Suicide Squad, Idris Elba. Y que curiosamente, pues honestamente, ya tuvo una serie de televisión y James Bond, de entrada él no es taquillero, pero como ya se demostró inclusive en Suicide Squad, pero también nuevamente lo mencionan porque parece que es el nombre del único actor negro que conocen, ya ni siquiera se acuerdan de Will Smith, ¿no? Pero bueno, y aquí tenemos que un par de detalles. El principal es de que si los actores que se están manejando dan con el perfil,
honestamente, no, yo no le veo ninguna relevancia de que sea un actor gay. Él tiene que interpretar un perfil y un personaje característico identificable. Entonces, cualquiera de las dos opciones que mencionó este cuate, pues hasta me parecen, ¿cómo decirlo? Pues bastante interesantes. No es como que vamos a rechazarla. El problema viene cuando de repente se busca cambiar por manejar una supuesta agenda de identificación y supuesta agenda de inclusión otros personajes. Y lo cual, a final de cuentas, los personajes ficticios los podemos cambiar. No importa el color, la raza, el género, tiene que cubrir con un perfil con el cual fue creado y no traicionar sus orígenes. O sea, por lo mismo, actualmente tenemos un Batman negro, precisamente con Luke Fox en la serie de Batman, y escrito por este Ridley, se me acaba de ir el nombre, precisamente el guionista de 12 Years a Slave, con un trabajo que hizo bastante decente con el personaje. Y bueno, o sea, no es Bruce Wayne, es otro perfil. Entonces, quien toma el manto no tiene que ser precisamente quien encaje con los perfiles tradicionales, ¿no? Pero aquí también tenemos la cuestión, o sea, James Bond es James Bond, o sea, puedes tener Jane Bond y va a ser una versión diluida, que honestamente hasta me da más flojera de pensar en eso, o tenemos un James Bond negro, pues ¿por qué no tenemos el agente 008, que es una mujer afrodescendiente LGBTQ+, y que nos logre crear un personaje más interesante, y es un agente secreto, y aparte, como es el 008, es más avanzado que el 007, porque es un número más? Pero no, parece que queremos encajar. ¿Por qué se hace este tipo de propuestas? Ya ha pasado en cómics, en películas y en series. En Doctor Who, por ejemplo, ha sido más o menos exitoso el cambio de manto porque el personaje lo permite de esta manera. Pero la cuestión es que si creamos un personaje nuevo, una superespía, la gente no va a hablar tanto de ella si creamos una superespía que es la 007 y es Jane Bond, o el actor que ustedes quieran que represente la preferencia, la etnia que ustedes manejen. Por eso se juega mucho con eso. Y lo triste también tiene que ver que eso como que parece imposibilitar un poco, limitar la capacidad para crear nuevos personajes. Eso honestamente lo veo un tanto deplorable. Tuvimos casos muy, muy interesantes y muy exitosos en cierto sentido. La última reinterpretación de Tomb Raider, por mucho mejor que fuera la versión original de las películas de los 90s, pues no caló tanto dentro del gusto del público, a pesar de que tenías una actriz decente, tenías una trama suficiente. Y por ejemplo, con Atomic Blonde pasó algo similar, y eso fue, yo creo, que uno de los casos de éxito, porque no estamos hablando de Jane Wick en vez de John Wick, sino que tenemos un personaje femenino que tiene identidad propia y que aporta más, con una actriz que es tremendamente eficiente, con gran calidad como actriz, y aparte ahí demostró que pues también para las secuencias de acción, aunque muchos la recuerden más como Furiosa, en el caso de Charlize Theron. Pero entonces ahí tenemos la cuestión de que a la gente no le interesa si no me lo vas a resaltar. Por eso tenemos el problema del Superman chino, que si no es un Clark Kent chino, o sea, sería más bien Juan Cheng o no sé cómo se vaya a llamar, a la gente no le interesa, y el cómic estaba súper bien escrito. O un Superman negro, tenemos tres versiones de Superman negros, incluyendo Calvin Ellis, que es el Superman presidente, el Obama, el Super Obama, por decirlo de alguna manera. Pero pues bueno, parece que si no se maneja el nombre popular, la gente es incapaz de crear atracción por nuevos interés, de crear el interés por nuevos personajes ficticios. Pero bueno, tenemos esto nuevamente, pues de entrada es debate inútil, lo estoy mencionando nada más porque es parte de las noticias. Tenemos otros dos artículos que voy a estar mencionando y que van a ver precisamente en las ligas, y seguramente por aquí se están incluyendo en la edición de video, si puedo hacerlo. Y Scott Mendelson precisamente, esto lo publicó el 13 de julio del 2020, o sea, ya tiene bastante tiempo, y dice: ¿por qué un actor que no sea blanco debería reemplazar a Daniel Craig como James Bond? Y ahí nos está mencionando algunos, ¿no? Tenemos desde Yubu Mutamba Ray, lo estoy pronunciando mal, Gugu Mutamba Raw, Henry Goldwyn, Daniel Kaluuya, y ahí tenemos ay, se me fue el nombre, se apellida Patel, que él estuvo interpretando al personaje de principal en The Green Knight. Y por ejemplo, ahí tenemos una adaptación del mito arturiano, en el cual tenemos a un actor de raza india, y dices: yo no veo ningún problema con la interpretación de los personajes, pero acá nuevamente por el clickbait, que yo también lo estoy utilizando tal vez para este video, parecen enfocarse en eso para que la gente tenga la atención precisamente del público. Y pues a final de cuentas, en vez de reinventar personajes o de hacer nuevas versiones, quieren como que reciclar lo mismo, pero le cambiamos nada más y le agregamos la etiqueta de que ahora soy inclusivo e incluyente, ¿no? Y por cierto, la persona que siempre llega y este tipo de videos le pone el thumbs down, por favor, adelante, estás en tu casa, adelante, deja los comentarios también, ¿no? No es únicamente el thumbs down. Yo sé que cuando toco estos temas siempre recibo ahí ese tipo de expresiones,
Entonces, pues ya lo estoy esperando. Y la última lectura, que en cierto sentido es, no es tan interesante, pero sirve para expresar este tipo de cuestiones, es precisamente una nota en Paralia, donde retoman comentarios de algunos escritores de crítica de cine, de análisis cinematográfico, y básicamente nos habla de que James Bond ya no es relevante, ¿no? Y nos da un poco de contexto, los argumentos, dos visiones, precisamente para que tengamos el argumento y el contraargumento. Tenemos a alguien que precisamente trabaja para The Guardian, y básicamente nos dice de que los ideales del personaje se basan mucho en la mitología y en la presencia que tenemos en los 50s. La Guerra Fría, los juegos de espionaje, todo esto es muy importante precisamente dentro de los datos de James Bond. Y antes de que llegáramos a la versión actual con Daniel Craig, curiosamente precisamente era como tratar de lidiar con la posguerra fría. Entonces ya se cambiaba y se adaptaba en cierto sentido la figura de James Bond. Es interesante porque actualmente James Bond es interesante, es relevante culturalmente y no lo es al mismo tiempo. Entonces, cuando veo este tipo de notas, me da risa. Es también bastante interesante ver los argumentos y contraargumentos para, pues, aprender más uno cuando es lector consumidor de medios. Pero también la cuestión es que hay alguien que logró recrear su propia franquicia de James Bond. Y bueno, tenemos también aparte un director famoso que hizo su versión propia, cerebral en cierto sentido, de James Bond, pero con otros personajes. Entonces, ¿por qué carajos tratar de agarrar siempre el nombre y mancillarlo con otras versiones? Tenemos Christopher Nolan, que hizo su thriller cerebral con viajes en el tiempo y Vámonos de Reversa, Mami, precisamente. Y pues es básicamente una película de James Bond, como él también muchos lo han querido catalogar, y él dice que estaría feliz dirigiendo una cinta. Quién sabe si lo llegamos a ver, sería interesante. Pero él ya lo hizo y espero que con eso ya se haya como que sacado precisamente ese planteamiento. ¿Y qué creen? Lo hizo con un actor negro, que a muchos tal vez no les gustó. A mí se me hizo muy interesante el casting que tuvieron, porque mostraba cuestiones que el James Bond tal vez no lo podría expresar. Entonces, ahí tenemos una versión, carajo, Tenet, ahí tienes un James Bond más cerebral, que es lo que muchos piden, con un protagonista de raza negra. Pero bueno, y tenemos otro caso en el cual, qué curioso, porque se clavaron nuevamente con la flema británica y el estilo del vestir y todo eso, que también aparece en Tenet. Pero lo tuvimos con The Kingsman, y es una saga ya muy exitosa. Disney, a través de Fox, puede decir que ya tiene su propia franquicia de James Bond. Van para la tercera película, la primera fue un hitazo, la segunda le fue bien, a muchos no les gustó, yo la disfruté, sé que no es tal vez la mejor cinta del mundo. Y la tercera, que en realidad es precuela, yo la quiero ver, y tenemos una mega franquicia establecida por Matthew Bond, donde él crea su propio grupo de superespías, de agentes de inteligencia, y a final de cuentas, curiosamente, él pudo haberlo planteado con otras variantes étnicas y lo que sea, pero maldito macho heteropatriarcal que no es incapaz de ver otras versiones, pues es la historia que él quería contar. Entonces, si tenemos a Ava DuVernay, seguramente nos va a querer plantear una actriz afrodescendiente con sus personajes, lo cual sería interesante, pero que creen otra franquicia, que creen algo que refleje un interés. Y nuevamente, con Kingsman, aunque también lo escribió para los cómics otro personaje blanco del Reino Unido, escocés desquiciado, entonces tenemos ese tipo de problemas y de círculos de vicios que no son vicios, son los tipos de historias que ellos querían contar y que les ha funcionado, y que curiosamente en el caso de Kingsman te refleja cómo un estilo de historia se puede volver a reinventar, volverse interesante, volverse taquillero y adaptarse a la gran pantalla. Esto porque esto surgió nuevamente en Kingsman, en la serie de cómics. Entonces, sí hay cabida para nuevas historias, nuevos personajes, y no debemos de satanizar ni tratar de creer que si no tomamos, por ejemplo, personajes ya establecidos y les cambiamos el género, la raza, las preferencias, lo que ustedes quieran, no hay lugar porque la gente no los va a apelar. Sí, se hacen de manera adecuada, y tenemos casos en los cuales se ha logrado presentar y establecer. Pero desde luego, esto son nada más mis comentarios, mis opiniones. Ustedes seguramente pueden tener opiniones contrarias. Por favor, déjenme en los comentarios, me interesa mucho saber, y sobre todo esto, ¿qué tipo de franquicias consideran, o de historias que tal vez podrían adaptarse a franquicia, consideran que se han manejado de una manera exitosa y que efectivamente están proponiendo este tipo de personajes? O sea, es Keanu Reeves con John Wick ya hizo otra mega franquicia. Atomic Blonde desafortunadamente no se ha ido a ese nivel, pero es que son muy blancos. Ok, bueno, entonces Llámenme Mike, deberíamos hacer el remake de Llámenme Mike aquí en México, en el cual tenemos ciertos clichés de superagentes, en este caso en México, para lanzar este tipo de personajes. ¿Ustedes qué franquicias consideran que han sido exitosas y que efectivamente se atreven a ir por otro lado? ¿O por qué creen que no se puede hacer? Que también es una de las cuestiones. Y bueno, con eso terminamos esta edición de Dailies. Nos estaremos viendo con reportes de lo que estamos viendo en Guadalajara, precisamente en el
Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición de este año, del 2021, con los reportes en chorros y palomitas para llevar. Este fue un The Dailies en casa. No estamos, tal vez no esté haciendo el streaming directamente. Voy a ver si lo logro hacer, porque lo único que tengo es mi equipo portátil, que afortunadamente me pudo traer mi micro, mi maleta, como están viendo, y pues grabamos donde podemos. Y bueno, gracias a todos los que nos apoyan, tanto con sus suscripciones en Twitch como en Patreon, y a continuación van a ver sus nombres.